Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Thank you.
si no me equivoco mucho. El día 5 de enero se recuerda como un día de nervios, risas y un sinfín de emociones. Este año no iba a ser menos, así que un año más, feliz Día de Reyes. Es inevitable que nos sintamos raros y con cierto resquemor, al no poder vivirlo de todos los años. Pero quiero deciros, y sobre todo a los niños y niñas, que la ilusión se lleva dentro, aunque este año nos salgamos en cabalgata y no se puede hacer todo como nos gustaría. Aún así, tanto la reina, Reyes y yo como estrella de la ilusión, queremos haceros llegar que la ilusión permanece en los que quieren creer y hacerlo sentir igual independientemente de las circunstancias. Por ello, con muchísima ilusión viviremos este año hasta poder salir y ese día será, estoy segura, súper esperado y bonito. Solo deseo mucha salud y que nos podamos ver todos muy pronto, que la ilusión nos acompañe siempre. Buenas tardes a todos los maravillosos niños y niñas de Mairena del Alcor. Sus majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, la estrella de la ilusión, y yo, la reina, llenos de alegría y emoción, estamos de nuevo aquí para seguir repartiendo ilusión. Como cada año, igual de entusiasmados, miles de regalos os traemos encantados, pues sabemos que de manera ejemplar os habéis comportado. Y aunque por los momentos que vivimos en las calles no nos veréis, vuestros deseados y merecidos regalos esta noche seguro recibiréis. Sin más demora me despido, pues nos tenemos que marchar para todas vuestras sorpresas comenzar a preparar. Recibo un fuerte abrazo, toda mi luz y amor, mi querido pueblo de Mairena del Alcor. Queridos niños y niñas, aquí estamos de nuevo, en Mairena del Alcor. Este año ha sido un año diferente. Queremos deciros que os habéis portado mejor que nunca. Sois un ejemplo para los mayores y estamos muy orgullosos de vosotros. Quedaros tranquilos y no os preocupéis. Esta noche seremos puntuales y no os faltarán vuestros regalos. Seguid siendo responsables, sonreír y nunca, nunca perdáis el tiempo. Buenas tardes a todos los niños y niñas de mi querido pueblo Mairena del Alcor. Solamente quería deciros que lo habéis hecho genial. Ha sido un año muy duro para todos y para todas. Y eso va a tener recompensa. Vamos a por todas, que nos queda ya muy poquito. Y esta mañana, o sea, la mañana de mañana, estoy un poco nervioso. Solo deciros que vais a recibir vuestra recompensa y vais a disfrutar con todo lo que venga. Muchísimas gracias a todos y arriba, que podemos. Queridos niños y niñas, el rey Baltasar os transmite
que por desgracia este año no saldrán las cabalgatas. Eso no quiere decir que no haya Reyes Magos. Tanto Melchor, Gaspar y Baltasar siempre estamos presentes para poder seguir trayendo ilusión a todos vosotros. Esperamos que os hayáis portado bien este año, aunque nosotros sabemos que se portáis siempre bien. Hacedle caso a los papis y a las manos para que siempre estén contentos con ustedes. Bueno, y con todo esto, deciros que esta noche os acostéis tempranito y nunca perdáis la ilusión y vuestra sonrisa. Los Reyes Magos os llevarán todos esos regalos que habéis escrito en vuestra casa. ¡Feliz Día de Reyes!